A lo largo de estos años, hemos hecho un repaso completo a la saga Wing Commander, dedicando vídeos a todos y cada uno de los videojuegos, desde el original hasta Wing Commander Prophecy, el último en ver la luz si no tenemos en cuenta algún lanzamiento posterior en consolas que poco tenía que ver con la franquicia salvo el nombre. Pero como con cualquier saga de éxito, pronto surgió la necesidad de expandirla con productos alternativos dentro del mismo universo y con enfoques diferentes. Una estrategia comercial común de cara a explotar económicamente la popularidad de un nombre y de experimentar con fórmulas nuevas. El primero de ellos es Wing Commander Academy. Aparecido en 1993, poco después de que se pusiese a la venta el segundo juego de la franquicia y sus expansiones, este programa supondría un intento por ofrecer algo diferente a sus seguidores acérrimos. No obstante, tal y como veremos en esta retrospectiva, cuesta catalogar a Wing Commander Academy como un videojuego completo. Wing Commander Academy carecía de cualquier tipo de campaña o argumento, y su nombre vino dado por la fantasía de que el título era un simulador para cadetes de vuelo de la Confederación. La propuesta del software era la de proporcionar a los jugadores un editor con el que construirse sus propias misiones. En lo jugable, el software ofrecía la misma experiencia de combate espacial que ya se había visto en los dos primeros Wing Commander. El gancho, esta vez, era que los usuarios establecían las misiones que iban a jugar a través de un editor, sin que hubiera un hilo conductor en forma de argumento que lo hilvanase todo. Los jugadores podían configurar todos los parámetros de las misiones, de cuántas fases constaba, contra cuántos enemigos combatiría en cada una y de qué tipo serían, si volaríamos solos o acompañados y en qué nave lo haríamos, la dificultad de nuestros rivales, si habría secciones en las que esquivar minas o asteroides, y un largo etcétera. No podríamos, sin embargo, fijar objetivos específicos que cumplir en cada misión, o añadir variables diferentes a las condiciones de vuelo, como tampoco dotar a la misión de narrativa alguna. Era, por tanto, un editor de enfrentamientos, en el que ponernos retos en lugar de afrontar los combates fijados por los programadores en los juegos principales de la saga. Que no hubiese un modo de compartir estas creaciones con otros usuarios, más allá de salvarlas y entregárselas a los amigos más cercanos, dada la ausencia de estructura de juego en línea, perjudicaba la experiencia final. No había un modo sencillo de jugar las misiones de otra gente o que ellos jugasen las nuestras. Para los que no tuviesen mucho interés en ponerse a crear sus propios desafíos de combate espacial, Wing Commander Academy también incluía un modo guantelete o gauntlet, la opción de subirse a los mandos de una nave y enfrentarse a ola tras ola de enemigos hasta que fuésemos destruidos a cambio de una puntuación que premiase nuestra habilidad y resiliencia. El juego seguía siendo un simulador de combate espacial sólido, pero privado de la narrativa y el trabajo de unos diseñadores de niveles experimentados que tanto aportaban a la experiencia en las hasta entonces dos entregas principales de la franquicia, incurría rápido en el hastío y la fatiga del jugador, que lo describiría más como una modalidad curiosa, pero difícilmente cautivadora. El programa que nos ocupa salió a la luz en 1993, entre la publicación de Wing Commander 2 y Wing Commander 3. Este último sería el responsable de dar un verdadero salto gráfico en la serie, con secuencias de acción real y naves modeladas en 3D. En Wing Commander Academy seguían utilizándose las herramientas gráficas de la secuela. Es decir, de nuevo estábamos ante un entorno en tres dimensiones simulado mediante perspectivas y con naves representadas mediante sprites. Visualmente, era un juego que no innovaba en nada. A decir verdad, su condición de editor de misiones le introdujo un par de limitaciones técnicas que no habían estado presentes antes. Por un lado, aunque el título nos daba opción de crear misiones con un gran número de fases, la sorpresa llegaba al comprobar que en realidad estábamos limitados a un número concreto, no pudiendo añadir más elementos a las fases subsiguientes. Además, una vez dentro de nuestra creación, cada fase era separada por cortes en negro, afianzando el pensamiento de que cada fase editada era un mapa independiente, en lugar de un único conjunto de áreas, como sucedía con las transiciones presentes en los juegos pasados. Dado el poco trabajo realizado con este primer spin-off de la serie Wing Commander, no sorprendió a nadie que la banda sonora siguiese el mismo camino. Esto es, todo el material estaba reciclado de las dos entregas previas. El software no introdujo efectos nuevos ni composiciones musicales inéditas. Quienes ya se habían aproximado a la saga, se verían refugiados en un paisaje sonoro ya memorizado.
Al comienzo de esta retrospectiva, afirmaba que era atrevido denominar a Wing Commander Academy como un juego completo, algo que se ha ido demostrando evidente según se ha ido desarrollando la misma. El primero de los proyectos alternativos relacionados con la franquicia fue una de esas apuestas hechas para recaudar dinero de los aficionados de forma evidente. Dadas sus enormes limitaciones, el programa al que nos estamos refiriendo aquí era un esqueleto de un juego, una simple modalidad jugable novedosa, interesante como curiosidad y como herramienta con la que trastear unas horas, pero en absoluto algo sobre lo que construir una experiencia total, sin nada más que la acompañase. Es decir, Wing Commander Academy hubiera funcionado como expansión, pero no lo hacía como título independiente, solo con un lanzamiento que hubiera tenido lugar años después y que estuviera fuertemente enfocado al multijugador en línea, hubiera hecho a este título algo digno de mención. Dado que esto no fue así, Wing Commander Academy se quedó en un experimento insulso, con pocas virtudes e incapaz de alcanzar las cotas de calidad que sí tenían los dos primeros juegos de la saga a la que pertenecía.